amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre arranco gritando, todos me dicen, no grites tanto, arranque, le ponemos como entusiasmo, porque si no, arrancamos, amigo, ¿qué tal? Vamos con onda. Estamos otra vez yendo para las escolleras. Ustedes dirán, pero ya fuiste dos veces seguidas a pescar de escollera. Es cierto, son las 16:20, es decir que ya vamos tarde. Pero yo estoy yendo a tomar unos mates, yo pesco una horita. Lo que vieron, las dos salidas que vieron el otro día, fueron salidas de una hora, no más de eso, 20 pescaditos. Y después tomar unos mates con mi familia que viene acá, mi hija, mi mujer, Matías, el productor general. Tengo mi otra hija haciendo, está estudiando con unas compañeras. Espero que eran compañeras. Eran compañeras. Muy bien. Así que bueno. Vengo un ratito hasta la escollera. Para nosotros acá nomás es hacernos una escapadita y ver. Vamos a ver si se calmó un poco la ola externa. Este ola no sale, ¿no? Vamos a ver si se calmó un poquito la ola externa y podemos pescar desde el lado exterior de la escollera. Vamos a ver, qué sé yo. Estamos probando. Mientras tanto estamos llegando al puerto de Mar del Plata. Están las lanchitas amarillas, no sé si se alcanzan a ver desde allá. Esta la parte es el paseo de los industriales navales, algo así, obreros navales. Ahí está el cartelito, paseo de los obreros navales. No sé si voy a poder hacer 5 o 6 tiros, no más de eso. Se mueve la cámara porque estamos pasando por unas vías que en esas vías van como unas guías, va como donde va puesto el barco y con eso se baja al agua, ¿sí? Cuando botan barcos grandes, porque ahí está SPI que hace arreglos de astilleros. Así que bueno, de este lado ya tenemos, de ese lado ya tenemos el mar, de aquel lado. A la derecha tenemos el mar. Esto acá creo que era una fábrica de hielo antes, eso que se ve ahí, ese cuadrado, una fábrica de hielo. Y acá ya arranca la escollera, la vieja escollera. Miren toda la flota pesquera de Mar del Plata. Eso que ven ahí, esos que ven ahí verde, que tiene barcos adentro, son diques flotantes. Es decir, eso se llenan, los laterales de eso se llena de agua con bombas y se hunde. Entra el barco, luego la bomba saca el agua y eso hace que flote y se levanta y queda el barco adentro. Ahí tenemos, en este verde tenemos ahora barcos poteros, un barco potero que es para la pesca de calamar. Esto que vemos a la derecha, por acá va el combustible. Sí, acá generalmente una vez al mes, dos veces al mes, atracan acá en este muelle barcos de combustibles. Miren, ¿ven cómo hay un barquito ahí adentro? ¿Ven? ¿Se alcanza a ver más o menos? Sí. ¿Ven? Sí, ahí está el barco y está salido. Y ahí trabaja la gente. Pues les decía, acá ancla muchas veces, alguna vez al mes, anclan barcos que vienen con combustible y se descarga, ¿sí? Por estos tubos. Por eso en esos momentos no dejan, ven ahí arriba. Por ahí arriba pasa hasta el lugar donde descarga, es la descarga de bombas. Esos días no dejan ingresar a la escollera con vehículos. Se puede ingresar únicamente caminando. Así que bueno. Y acá tenemos los famosos lobos marinos. Mi hija la cargamos, mi hija más grande, con los lobos marinos. Porque cuando nació Lucía, mi hija más grande, la mamá estaba estudiando magisterio. Entonces yo agarraba, ella estudiaba en la noche, y yo agarraba y venía de trabajar y me quedaba a cargo de la chiquitita, mientras que era mi primer hija, mientras mi mujer se iba a estudiar magisterio. Y lo que hacía era, yo se aburría, pobre, se largaba a llorar, no sabía qué carajo hacer. Yo quería que se duerma, entonces todas las tardes agarrábamos y era venir a ver los lobos marinos. Un olor a lobo marino había tremendo. Pobrecita, arrugaba la nariz, pero bueno, yo la traía igual, veía si salía algo. Esa cosa de padres primerizo. Ya creo que con Matías pobre, si lloraba no le dábamos ni 5 de pelota. Y yo la veo igual. Bueno, miren qué lindo velero, está hermoso. Mañana creo que tenemos pesca en kayak. No sé si ustedes lo van a ver antes, lo van a ver después. Pero bueno, estamos arreglando con el paisano, estoy esperando que me conteste. Así que si el paisano me da el ok, mañana estaremos pescando en kayak, probando nuevos kayaks. Ojalá se nos dé. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Está ahí una calma chicha.
no hay. No sé los veleros dónde están sacando el viento para moverse, porque la realidad es que no hay nada de viento. Bueno, hicimos una pequeña recorrida por acá, por charlada, ¿no? La recorrida que hicimos el otro día, ahora la hicimos charlada. La gente se está yendo cuando yo estoy llegando. No veo mucho pescado de este lado. No veo, la verdad, mucho pescadito. Pero vamos a tomar unos mates, aunque sea. Y el video va a salir igual, porque después de semejante introducción que hice contando cosas, hice el silencio, porque con el espejo, enfocá el espejo. Le acabo de dar a otro auto que estaba estacionado el espejo de otro auto. Menos mal que se dobló, así que no pasa nada. Bueno, vamos a cortar porque hay mucho tránsito acá. Está. Don Mar, que esta vez no me va a perdonar si no le llevo pescado, así que vamos a guardar algo.
Bueno, mejoró. Bueno. Ya tenemos tres. Ya tenemos tres. Ah, mirá, filmate, ha filmado. Sí, sí. Fuese que ustedes lo están viendo en la cámara, no se puede creer los colores de esto. Impresionante. Sin filtro. Qué tarde está terminando. Terminamos de pescar. Algunos sacamos por ser un ratito que estuvimos bastante, bastante bien. Así que bueno, contentos. Del otro lado estuvimos, la última vez que estuvimos pescando estuvimos del lado interno del azul, estuvimos del lado externo. Así que bueno, pesca entretenida, estuvimos un rato más, hora, horita y media. No sacamos un bolazo, pero algunos nos sacamos las ganas de sacar. Así que gente, mañana será otro día. Muchas gracias por la compañía, nos vemos pronto. Chau.